Muy buenas a todos. Bueno, tal y como estáis viendo, Call of Duty Modern Warfare. Y bueno, tal y como habéis leído en el título, mi primera arma de oro. Vale, deciros que estamos en una partida en live. Hacía muchísimo tiempo que no grababa ningún live. Así que vamos a ver si nos sale algo en condiciones. Bueno, aquí tenéis la clase para que la veáis, ¿vale? M4 con mira de punto rojo dorada. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, porque os explico un poquito. He intentado grabarme este mismo live en la misma partida, pero en la lobby de antes, y la verdad que muy, muy, muy cerdos. Así que me he dicho, pues vamos a volver a intentarlo con esta misma gente, a ver qué es lo que pasa. ¿Vale? A ver si me escapo por aquí. Parece ser que sí, que me he escapado. Voy a tirar una cegadora. Vale, me llevo la primera baja. Me llevo la segunda. Este creo que me ha visto y me ha acuchillado. Su puta madre. Todo porque no tenía el arma del todo recargada, ¿eh? Vale, me llevo a este. Deciros que la M4 me gusta bastante, bastante. Como habéis visto, pues como la tengo de oro, pues le he dado bastante a la M4. Vale. Me llevo otro por aquí con fuerza vulnerante, la verdad que es muy buena arma. Vale, me llevo otro. Este viene. No viene. Pues. Pues engancho a este por aquí. Engancho a este otro por aquí. Me voy a tumbar porque veo que viene gente por aquí delante. Toma otro por aquí. Me llevo este también. Vamos, 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 grande. Venga, toma, helicóptero. Estos son los que me estaban campeando antes allí, pero a saco, ¿vale? Así que volverme a campear. ¿Vale? Si es que ha sido más que nada por eso. Es que en otra partida hubiese cambiado de lobby, pero he dicho, no, no, esta gente es que no se merece que cambie de lobby. Se merece que los reviente, ¿sabes? Y eso es lo que vamos a hacer. Vale, me sale por aquí. Ah, bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo vamos? 13-2. Vale, esa rachita ahí ha estado bien. Me ha salido todo el respawn delante. Venga, tú que me quieres tirar el pájaro. Tú también muerto. Recargamos. Este se cree que no lo he visto. Pues venga, volvemos a tirar otro radar. ¿Dónde están naciendo ahora? Y tenía otro aquí, mierda. Mi pájaro no me ha cubierto bien ahí. Bueno, no pasa nada. Vale, vamos a ver si pillamos a alguno más por aquí. Vale, me llevo a ese que estaba campeando. Bueno, no quiero morir mucho más, ¿eh? Que creo que está quedando bastante bien lo que es el life. Le estamos dando cerita de la buena a esta gentuza. Este se ha ido. No sé si se ha ido, se ha metido para adentro. ¿Dónde estabas? ¿Ahí? ¿Ahí? Madre mía, tío. Ya lo he dicho que hay alguno que es muy, muy, muy rata. Vale, vi. Mierda la bomba. Mierda la bomba que me la he comido. Así que venga, seguimos. Vamos a ver si podemos hacer alguna rachita más. Venga, este va a entrar. Este va a entrar. Venga, entra. No vas a entrar, te vas a quedar campeando ahí. Al final has entrado, ¿eh? Y tú también vas a caer. Vale, me voy a cubrir aquí un poco con los bidones estos. Me lo llevo. A ese también me lo llevo. Venga, está prácticamente la partida terminada. ¡Uy! ¡Qué pena! Hubiese estado muy bien matar a ese. Aunque me hayan matado un poco más de la cuenta, creo que ese compañero me podría haber defendido un poco, ¿eh? Creo que no va a estar mal para enseñaros lo que es el arma. ¿Vale? No sé si ha sido un 23 o 24-8. Creo que ha estado bastante bien. Sobre todo la rachilla esa que me han salido prácticamente todo el respawn delante. Ya.
Ya os he dicho antes que iba a haber alguno que iba a estar campeando fijo, porque me ha dado rabia porque estaba haciendo un live antes, me estaba quedando más o menos bastante bien y había un tonto que estaban de esquina en esquina y es el que me ha jodido todo el live. Entonces me he dicho que qué, voy a quedarme con los mismos a ver qué pasa. Así que nada, un 23-8 creo que ha sido al final. Vale, ahora lo miraré. Creo que sí que ha sido un 23-8. A ver si me lo dice por aquí. Un 23-8, ¿vale? No es nada del otro mundo, pero bueno, ya sabéis, para estar en live, enseñaros un poquito el arma, yo creo que está bastante bien. Así que nada, os mando un saludazo a todos, un abrazo y nos vemos en el próximo. Chao.